nuestra vida nació, que mi boca cante tu alabanza. Tú eres mi apoyo y refugio, Señor, que mi boca cante tu alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado, como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de su espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Evangelio del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía: «He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya es ya pasado». Y dijo el que estaba sentado en el trono: «He aquí que hago nuevas todas las cosas». Palabra de Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita tú, hija del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios que creó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga Él que esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues no has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída has sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Clofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Cuando uno viene a Fátima y viene a descubrir aquello que la Virgen quiere para él mismo, o simplemente viene a ver el santuario porque alguien le ha hablado de él, o simplemente le llama la atención el tema de las apariciones, de los milagros, o sencillamente se queda prendado por la imagen de la Santísima Virgen y se acerca hasta aquí, hasta el lugar donde ella posó sus plantas para revelar al mundo que el mundo necesitaba de Dios. La gran revelación, por decirlo de alguna manera, del mensaje de Fátima es este: que el mundo no se olvide de Dios. Que el mundo no se olvide, por mucha fuerza que tenga nadie, de que Dios es todopoderoso. Que nadie se olvide de que no somos dioses, Dios solo uno, nuestro Señor. Dios solamente es Dios, los demás no lo somos. Quizá esto puede parecer una evidencia o una redundancia, pero esto es la base del pecado original, que querían Adán y Eva ser como Dios. Solo les faltaba coger aquella manzana, aquel fruto del árbol, para tener el conocimiento del bien y del mal, y así ya serían como dioses. Cuando el resto de las personas humanas queremos ser como dioses, el mundo empieza a estropearse. Guerras, mil cosas, ¿no?, que mejor no hablar. Y la Virgen llega y dice: cuidado. Y le pide a tres niños que cambien el mundo, que transformen el mundo. Estos tres niños descubren cara a cara con la Virgen cuál es el remedio del mundo. Y ellos, en su inocencia, cuánta falta de inocencia hoy en el mundo, desde su inocencia comienzan a colaborar en esta gran tarea de transformar la realidad. Ellos no podían, está claro, pero ellos hicieron mucho. Ponerse a disposición de Dios. Y esta disposición es la que va pidiendo la Virgen. ¿Estáis dispuestos, le dice el ángel a los niños, a rezar y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores? Sí. Ellos ya estaban siendo preparados para aquello que iban a venir. Unos cuantos años para Francisco, para Jacinta. Y solo eso les sirvió para la santidad. Sí, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a que venga aquel que hace nuevas todas las cosas que decíamos en la primera lectura, el Evangelio del Apocalipsis, para transformar la realidad. Yo no puedo, pero él sí. Yo solo tengo un arma en mi vida, que es ponerme a disposición de Dios. Y esa disposición tiene un estilo, y el estilo le marca a la Virgen. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según mi palabra, según tu palabra. Y que mi palabra sea la tuya, y que mi voluntad sea la tuya, y que mi fuerza sea la tuya, Señor, porque yo me veo débil. La humillación de su esclava. La grandeza
del cristiano es que no es Dios, pero tiene el poder de Dios, disponiéndose a que Dios haga en su vida. Esa es, quizá, la grandeza de aquellos que hemos querido en nuestra vida consagrarnos a la Virgen. Madre, aquí está mi realidad. Haz lo que quieras con ella. Aquí está y aquí radica el gran mensaje de transformación del mundo en Fátima. Orad, ofreced sacrificios, rezad muchos rosarios por la transformación, por la conversión de los pecadores. ¿Acaso no es eso cambiar el mundo? ¿Acaso no es eso ayudar a hacer nuevas todas las cosas? ¿Acaso no es eso el aceptar la realidad en la que yo vivo para vivir en la realidad de Dios? ¿Para cambiar mi realidad en la realidad de Dios? Así lo han vivido los santos aquí, así lo están viviendo los santos hoy. Así estamos llamados a vivir nosotros, no conformándonos con aquello que vemos, sino mirando más allá. No conformándonos con aquello que vivimos, sino viviendo mejor. No conformándonos con las virtudes o defectos que tenemos, sino transformar nuestra vida para alcanzar a Dios, para llegar a límites insospechados, porque esos límites en nuestra vida nos los ponemos nosotros. ¿Quién le iba a decir a San Juan que iba a recibir como madre a la Santísima Virgen? ¿Quién le iba a decir a cualquiera de los santos mártires que iban a entregar su vida, que le iba a importar más el honor, la honra de Cristo que su propia vida? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy, en medio de la realidad de nuestro mundo, de la pandemia, por un insignificante virus, íbamos a estar, por ejemplo, hoy aquí? ¿Quién le iba a decir a tanta gente que iba a enterrar a sus familiares en la más absoluta de las miserias? No sabemos el futuro, pero podemos esperar cosas grandes si estamos al lado de la Virgen, porque la Virgen siempre nos acerca a Dios. Que así sea. En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra. Por todos los fieles, para que siguiendo las enseñanzas de María y con su espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que en comunión de fe con María escuchen, amen y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren la amistad fraterna y la contemplación de la cruz de Cristo, la fuerza para caminar al encuentro de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta asamblea y por nuestras familias, para que por intercesión de María, los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de tu pueblo por intercesión de María, madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, escucha nuestra oración y auméntanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venimos a ti, Señor, con nuestro trabajo y sudor, con la esperanza que nos anima. Venimos cargados de amor, amor fracasado y triunfador,
amor que nos sana las heridas. Y aunque no podamos más, tú la fuerza nos darás, te ofrecemos nuestra vida. Y aunque no podamos más, tú la fuerza nos darás, te ofrecemos nuestra vida. Venimos a ti, Señor, con nuestro trabajo y sudor, con la esperanza que nos anima. Venimos cargados de amor, amor fracasado y triunfador, amor que nos sana las heridas. Y aunque no podamos más, tú la fuerza nos darás, te ofrecemos nuestra vida. Y aunque no podamos más, tú la fuerza nos darás, te ofrecemos nuestra vida. Venimos a ti, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza para que, celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es verdaderamente justo y necesario, propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas las partes, Señor, Padre Santo, omnipotente y eterno Dios. Y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu Verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal, y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella, que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos, engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu espíritu, prometió, juntando sus oraciones a las de los discípulos, se constituyó ejemplo de la Iglesia suplicante. Ella, acompaña a la Iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, el Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que no han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que eres en casa. Una palabra tuya basta para sanar. Levanto mis ojos al cielo, sin miedo camino tras él. No temo y olvido mis miedos, pues ella sostiene mi fe. Levanto mis ojos al cielo, sin miedo camino tras él. No temo y olvido mis miedos, pues ella sostiene mi fe. Señor, seréis perseguidos por mí. Yo te respondo, mi Dios, contigo llego hasta el fin. Seguirán las huellas de mis pasos y verán que solo van a ti. Hoy quizá me lo arrebaten todo, pero no el seguir siendo de ti. Levanto mis ojos al cielo, sin miedo camino tras él. No temo y olvido mis miedos, pues ella sostiene mi fe. Quiero dejar
dejar todo atrás. Derrumba paredes en mí. Quiero mi vida entregar para que tú vivas en mí. Llevaré tu amor como bandera, porque lo eres todo para mí. Ven y abraza toda mi tibieza. Quiero seguir siendo para ti. Levanto mis ojos al cielo. Sin miedo camino tras él. No temo y olvido mis miedos, pues ella sostiene mi fe. Levanto mis ojos al cielo. Sin miedo camino tras él. No temo y olvido mis miedos, pues ella sostiene mi fe. Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza. También me mirarás.